Thank you.
Molt bona tarda a totes. Benvingudes a la tercera sessió virtual del cicle de conferències organitzat per la secció de Ciències Experimentals, Matemàtiques i Tecnologia i la secció de Medicina de l'Institut d'Estudis i les Rems. No podíem tancar aquest cicle d'una millor manera que amb la participació del doctor Juanes com a darrer conferenciant. El doctor Juanes va néixer a València, on es va llicenciar en Química a la seva universitat. Acabats els seus estudis, es va traslladar a Madrid per realitzar la tesi doctoral, on es va especialitzar en l'estudi de virus oncogènics. Finalitzada la seva tesi, va fer una estada postdoctoral als Estats Units, a l'Institut Nacional de Salut, a Bethesda, on va treballar amb el virus de la leucèmia de Moloni. Ja el 1978 s'incorporà al Centre de Virologia Molecular de Madrid per treballar en l'estudi del virus de la peste porcina africana i on, posteriorment, va formar un grup d'investigació en l'estudi de coronavirus. Anys més tard, es va traslladar al Centre Nacional de Biotecnologia, també a Madrid, des d'on actualment dirigeix el grup de recerca de coronavirus. Autor de més de 200 articles d'investigació, la seva expertesa en l'àmbit dels coronavirus és reconeguda a escala internacional. Ja en els seus inicis va ser pioner en l'aplicació de les tècniques d'obtenció d'anticossos monoclonals a Espanya i en les seves aportacions al llarg d'aquests anys han estat molt rellevants. Destacaríem, entre d'altres, l'obtenció d'animals transgènics capaços de transmetre a través de la llet la resistència a la infecció de virus o la identificació dels gens de virulència en els virus humans SARS-CoV i MERS responsables de l'alta mortalitat dels pacients infectats. Com un dels millors especialistes en el camp, el doctor Juanes ha tingut un paper rellevant en la lluita contra l'actual pandèmia del SARS-CoV-2, com un dels investigadors de referència internacional en el desenvolupament de vacunes contra el virus. En l'actualitat, el grup que dirigeix està interessat en l'anàlisi de la interacció virus-hoste i, en particular, el desenvolupament de la resposta immune innata induïda per la infecció de virus respiratoris i com aquesta afecta a la replicació del virus i la patogènesis. Però més enllà d'aquest extens i extraordinari bagatge científic, el doctor Juanes destaca per ser una persona càlida i afable, molt propera i enamorat del seu treball, cosa que traspua en el seu mestratge i de la qual han sigut testimonis desenes d'investigadors que s'han format al seu costat. Sens dubte, l'oportunitat de tenir entre nosaltres el doctor Juanes és un luxe i tot un plaer, la qual cosa volem agrair-li que hagi trobat un forat en la seva densa agenda per compartir amb nosaltres la seva ciència. Muchas gracias, Luis, por estar hoy entre nosotros, aunque sea de forma virtual. Tuya es la palabra. Moltes gràcies, Joan. Però jo hablo un poquito de catalán, pero muy poco y no me atrevo. La presentación, excepto el título, la traigo en inglés, pero que no se preocupe nadie, porque yo voy a hablar en castellano y voy a procurar hacer la charla lo más fácil posible a todo el mundo. Hoy os voy a hablar sobre coronavirus humanos virulentos, sobre todo. Y voy a hablar de la patología que causan y cómo podemos protegernos frente a ellos. Los coronavirus se clasifican en 5 géneros. Los géneros alfa, beta, delta, epsilon y gamma, que infectan distintos tipos de animales. Los del género alfa infectan animales domésticos como los cerditos, los gatos, los perros y las personas. Los del beta infectan también al ratón y también animales domésticos, cerdo, vacas, caballos y al hombre. Los del delta infectan animales silvestres y al hombre. Los del epsilon a los murciélagos y los del género gamma infectan a las aves. Ahora, el punto más importante de esta diapositiva es que todos los coronavirus que infectan a todos estos animales, todos están en los murciélagos que en este momento están volando en todos los continentes del mundo. Por supuesto, en el continente europeo, en España, por supuesto, en Cataluña. Y estos virus, estos murciélagos están llenos de virus, por tanto, la reaparición de uno de los muchos virus mortales para el hombre que llevan los murciélagos que están sobrevolándonos puede
reaparecer en cualquier momento, hacer que aparezca una nueva epidemia o pandemia, bien por coronavirus o por otro tipo de virus. Los coronavirus tienen la estructura que se muestra aquí a la izquierda, donde destaca estas proyecciones de la envuelta del virus, que son las espículas formadas por la proteína S, que se une al receptor de las células para poder invadirlas. Y hay otras proteínas como la de la envuelta, esta E, que está en un bajo número de copias. Hoy en día conocemos 7 coronavirus humanos. 4 de ellos, que se representan en negro, ya se aparecieron en los años 50 y 60 y prácticamente infectan a todas las personas adultas en este momento. Pero afortunadamente, en este momento ellos ya están atenuados y solo nos producen lo que se llama el resfriado común de invierno. Es un resfriado más flojo que una gripe estacional. Sin embargo, los otros 3 coronavirus que están al fondo en rojo, el SARS-CoV-2, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, estos son mortales para el hombre. Y tienen una serie de características que voy a comparar para que veáis lo terrible que es este nuevo coronavirus que apareció en el año 2019. El SARS-CoV-1 apareció en el año 2002. Solamente infectó a 8.000 personas porque se le hizo desaparecer en cuestión de 5 o 6 meses, de las cuales murieron casi 800, es decir, el 10%, y se extendió a 29 países. El MERS coronavirus, que apareció en el año 2012, 10 años después, este apareció en Oriente Medio. Y desde entonces, desde el año 2012, solo ha infectado a 2.650 personas que se hayan podido registrar. Si bien murieron 858, es decir, un 37%, porcentaje de mortalidad altísimo, y se ha extendido a 27 países y todavía se continúa extendiendo, está vivo por ahí, no se ha conseguido eliminar. Y ahora el último, el SARS-CoV-2, que apareció en el año 2019, este ya es otra cosa. Este ha infectado a 112 millones de personas, comparar estos números con los anteriores, de las cuales ha matado a 2 millones y medio. Y eso que solo mata al 2% de las personas infectadas. Pero claro, como ha infectado a tanta gente, pues ha matado a muchos. Y ya se ha extendido a 2.035 países, prácticamente todo el mundo. Por eso se dice que ha causado una pandemia, que es mucho más importante que una epidemia. ¿Qué es lo que hacen todos estos virus mortales para el hombre? Pues lo que todo el mundo sabe es que invaden el pulmón y entran en un alveolo pulmonar, donde, que se representa aquí, infectan las células epiteliales del alvéolo y las destrozan, pero también infectan macrófagos. Al infectarlos, estos macrófagos se activan y cuando se activan, sueltan una serie de moléculas que se ponen aquí en rojo que intervienen en inflamación. Pero esta inflamación es una tormenta de inflamaciones debidas a distintos factores proinflamatorios, de forma que al final se produce esto, una tormenta inflamatoria, una inflamación muy elevada que acaba produciendo edema pulmonar, lo que causa es un encharcamiento de los pulmones, de manera que estos individuos ya no pueden intercambiar oxígeno y se mueren. Porque lo que sabemos de siempre es que infectan el pulmón, pensamos que es el sitio más importante y probablemente lo es, pero no es donde más crece el virus. Por ejemplo, el coronavirus mortal para el hombre del año 2002, cuando se vio cómo crecía el tracto gastrointestinal y se buscó el virus en las heces, son las columnas rojas a distintos días después de la infección, donde más hay, más virus hay, es en el tracto gastrointestinal. Luego las columnas azules representan el virus
en el sistema respiratorio, pulmones, etcétera, pero se produce menos virus que en el intestino. Y después las columnas amarillas en la orina. O sea que no hay que confiarse, este virus, ya el del 2002, infectaba no solo el sistema respiratorio, sino el entérico. Esta célula que veis aquí, vemos el citoplasma de una célula infectada, vista al microscopio electrónico, los virus son estos puntos negros que se ven, y como veis, en la superficie de la célula intestinal hay virus que tratan de entrar, se están equivocando, porque esta célula ya está medio muerta porque ha sido infectada anteriormente. Pero es la célula de un paciente humano, un vietnamita, que se infectó por el virus y falleció. El primer virus, el SARS-CoV-2 del 2002, apareció en el sudeste asiático, esto es China, en la provincia de Guangdong, que está enfrente de Hong Kong. Y entonces las autoridades de la Organización Mundial de la Salud pidieron a las autoridades sanitarias locales que cogieran todos los animales que se movían para ver cuál de ellos había traído el virus. Y se analizaron 150 animales en el entorno de Hong Kong, que es donde apareció la epidemia. Y lo que se vio era que las civetas y estos otros, las mink, por ejemplo, estos tres tenían el virus, pero sobre todo las civetas. Las civetas son unos animales que dan una carne que allí se considera en China una delicatessen. Y precisamente la gente adinerada que fue a los restaurantes y pedía esta delicatessen, pues se infectaba. Pero cuando los científicos estudiaron cómo evolucionaba el virus en estas civetas, vieron que evolucionaba muy rápidamente, lo mismo que pasaba en las personas que se habían infectado. ¿Y eso por qué era? Pues porque el virus acababa de entrar en estas civetas y en el hombre y no estaba adaptado, estaba evolucionando rápidamente para mejorar su crecimiento. Pero luego con las investigaciones mostraron que el reservorio natural del virus no eran las civetas, eran de hecho los murciélagos, como ocurre con muchos virus mortales para el hombre. 10 años más tarde, en el año 2012, apareció el MERS coronavirus, de Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, virus respiratorio del síndrome respiratorio, ¿no?, que apareció en Arabia Saudita, pero se extendió a un total de 27 países distintos, sobre todo muy claramente a los países del entorno de Arabia Saudita, pero también a la República Coreana, donde infectó a 180 personas y mató casi a la mitad de ellas. O sea, fue un clon muy virulento. Este virus todavía está circulando, pero se extiende muy lentamente, porque el único que extiende el virus con facilidad son los camellos, que en el Oriente Medio son muy importantes. Es como un animal casi doméstico, que lo tratan como aquí podemos tratar a los perros o como animales de carreras. Pero afortunadamente el virus no pasa con facilidad, puede pasar, pero no lo hace con facilidad del hombre al hombre, porque si no, nos habríamos muerto ya un tercio de la población, porque este mata al 37% de las personas que infecta, una de cada tres. Esperemos que no mute para adaptarse mejor al hombre y diseminarse a la velocidad que se está diseminando el coronavirus actual. El coronavirus SARS-2, que vino el año 2019, tiene su antecesor en los murciélagos, pero no se conoce el animal intermedio. Normalmente pasa que el murciélago se lo pasa a un mamífero inferior, y ese mamífero inferior nos lo pasa a nosotros, un mamífero de otro tipo. Y se pensó, por unas ciertas razones, que podían ser los pangolines o las serpientes, los vectores intermedios. Pero esto no se ha podido confirmar y a día de hoy todavía no se sabe quién nos lo pasó. Se sabe que viene de los
de los bats, ¿no? De los murciélagos, pero no se sabe a través de qué animal intermedio. ¿Por qué este virus de ahora es tan sumamente peligroso y hay que tenerle mucha precaución y tenemos que tomar todos los cuidados que podamos para no ser infectados? Pues yo he seleccionado aquí tres razones fundamentales que me han parecido. Uno es que puede producirte una infección asintomática, es decir, tú te encuentras muy bien, no tienes fiebre, no toses, respiras perfectamente, no tienes cansancio, nada. Estás estupendo, te vas a trabajar, te vas a los restaurantes y durante 14 días puedes estar diseminando el virus sin saberlo. Claro, eso le da una ventaja para contaminar a toda la gente y eso ha hecho que todavía no sepamos cuál es el vector intermedio. La otra característica, los virus son unos estrategas y saben cómo buscarse la vida para causar mucho mal y escaparse de las respuestas inmunes que tenemos todas las personas. Lo que hacen es desequilibrar la respuesta inmune que produce el hombre, hasta el punto de que son capaces de eliminar en el 14% de las personas infectadas la respuesta que llamamos inmune innata. Es una respuesta que es muy, muy importante para la defensa contra las infecciones por virus, por ejemplo. Se produce una molécula que se llama interferón, se llama así porque interfiere con la replicación de los virus, que se produce en 3 o 4 horas después que nos han infectado y que nos protege. Pero este virus se la monta para, en un 14% de la población, crear una reacción autoinmune. Nosotros producimos anticuerpos contra nuestro interferón, que es el que nos tiene que defender, y lo anula. Esta es una estrategia malévola de verdad. Pero lo peor de todo para mí no es eso. Lo peor de todo es el punto 3. Este virus nuevo tiene lo que se llama un politropismo enorme, que quiere decir que puede infectar todos los tejidos del cuerpo humano, todos los órganos importantes. El del 2002 mataba al 10% solamente. Este mata al 2%, pero sin embargo el del 2002 infectaba el tracto respiratorio o el tracto entérico y ya está. Este, como os mostraré ahora, puede infectar todos los órganos. ¿Por qué? Porque ha incorporado un trocito pequeño de la proteína en esta proteína S que conforma las espículas del virus. Y ese trocito de proteína es un sitio que permite que unas moléculas, unas proteasas que tenemos en el organismo, la puedan cortar y eso la activa para que pueda el virus entrar en las células. Sin ese corte que lo produce una proteasa, que son como unas tijeras que cortan la proteína, llamada furina. Y eso hace que el virus se activa en cualquier tejido y cuando sale ya sale precortado, ya sale activado para poder entrar en otra célula. Eso ha llevado como consecuencia a que, aunque esto está en inglés, pero yo lo voy diciendo en castellano, el virus del 2002 solo nos infectaba prácticamente los pulmones y el intestino. El intestino grueso y el delgado. Pero es que este de ahora, gracias a la introducción de ese sitio de corte presente en todos los órganos importantes, que son los riñones, el cerebro, el corazón, el sistema circulatorio con las venas, nos infecta las células de la boca, con lo cual perdemos el sentido del gusto, las células de las nariz, por donde nos entra frecuentemente el virus, con lo cual perdemos temporalmente el olfato, nos infecta la lengua, como he dicho, que las células epiteliales de la lengua, lo cual hace que perdamos el gusto, incluso el páncreas, en fin, cualquier órgano esencial, lo cual pues es un desastre, porque encima cuando sale de cada uno de estos órganos, riñones, cerebro, corazón, venas, pues ya sale listo para poder infectar otro órgano.
Mirad, en esta diapositiva, en la parte de la izquierda, se representa un virus. Y esto de aquí que señalo con la flecha son las proyecciones, esta, la proteína S de las espículas. Y cuando esta proteína, que es muy abundante en la superficie del virus que está aquí, contacta con una célula que está a la derecha, esta zona rosa es el receptor y la proteína S se une al receptor, pero no entra, no puede entrar dentro de la célula hasta que no se corta, no se hace ese corte proteolítico. Se tiene que hacer un corte en la proteína S, lo cual le cambia la estructura, le cambia la conformación y entonces sí, entonces este contacto con el receptor de la célula se hace muy íntimo y el virus entra y se reproduce. Por cada célula pueden salir varios miles de virus. Ese dibujito que os he enseñado antes, si miráis a este rectángulo de aquí a la izquierda, esto representa la proteína de las espículas estirada. Esa zona que se incorporó al virus nuevo y que la ha hecho tan terrible, lo que hace es que metió aquí cuatro aminoácidos que permiten un sitio de corte para que esta proteína se active. Este sitio se localiza en la proteína de las espículas, aquí en este punto rojo. Pero ya con este corte puede entrar, salir de la célula y entrar en otra, entrar en ella, pero luego para que se active la otra, tiene que haber un sitio, un corte proteolítico en el sitio S2' que está en esta posición de la célula. Y eso, claro, ahora es terrible. ¿Qué pasó? Mirad, esta barra de arriba es como si hubiéramos estirado el hilo de la proteína S. Y el corte este, crucial para que el virus pueda infectar, se produce en esta posición. Y aquí debajo se representa la secuencia de, en la columna, esta segunda línea, de los de estos cuatro aminoácidos que son los que son susceptibles al corte. Lo que se ha hecho ha sido estudiar cómo evoluciona el virus en las personas. Y cuando en una persona, este dominio de aquí, que lleva este sitio que incorporó este virus tan maligno, pues entonces el virus ya no puede crecer con la facilidad que crecía. También si pierde unos aminoácidos en esta zona. Entonces el sitio de corte, las tijeras, ya no cortan aquí. Y ya el virus no se puede activar para poder infectar cualquier órgano. Pero el virus, desgraciadamente, mantiene en las personas, mantiene el sitio de corte, con lo cual nos fastidia. Sin embargo, cuando los científicos nos ponemos a estudiarlo en cultivos celulares en el laboratorio, este sitio se pierde, aunque en nuestro laboratorio hemos encontrado la manera de mantener el virus muy virulento para poderlo estudiar y ver sus características. ¿Qué es lo que hace este virus también muy maligno, como os he dicho antes? Pues que desequilibra la respuesta inmune. Y hay dos tipos de respuesta inmune globalmente hablando. Una que está basada en células, que llamamos linfocitos T, que su especialidad, aparte de promover la respuesta inmune, es matar a las células infectadas. Los anticuerpos no matan a las células infectadas, muy difícilmente, pero los linfocitos C sí. Y entonces el primer punto que he seleccionado es que se reduce la respuesta inmune innata, que es esta que actúa a las 4 horas de habernos entrado el virus. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una baja producción de este interferón, que hay de varios tipos, el 1, el 2, el 3, etcétera, entre otras cosas porque, como dije antes, este virus confunde a nuestro sistema inmune y hace que en una buena parte de las personas produzcamos nosotros anticuerpos contra nuestras propias defensas. Esto es terrible. La otra cosa terrible de este virus es lo que también os comenté, y es que induce una inflamación exagerada. ¿Por qué? Porque se producen unos factores que se llaman citoquinas,
que cada uno de ellos induce una inflamación. Se producen altos niveles de una citoquina que se llama así CXCL8, que activa a los neutrófilos, les atrae al sitio de la infección en los pulmones y promueven la inflamación. Pero es que hay otros factores como la interleuquina 6 que también resultan perjudiciales, tales como evolucionan en los individuos. O hay otras citoquinas que son quimoatrayentes, hacen que células como los linfocitos T y NK sean atraídas al lugar. Ellas vienen como engañadas para defendernos contra la infección y lo que hacen es secretar factores de inflamación, porque eso, si son pocos los niveles, son beneficiosos. Es una llamada de socorro, de activación del sistema inmune. Pero si hay tantos factores como otros de aquí abajo que atraen a los monocitos y macrófagos, que también promocionan la inflamación, nos venimos a morir, sobre todo por la superinflamación de los pulmones, que acaba en encharcamiento, no podemos intercambiar oxígeno, no podemos respirar y nos morimos. Por eso tanta gente la tienen que llevar a la UBI, a la UCI, para facilitarle su oxígeno de una forma artificial. Pero este virus nos hace otra faena muy importante, que es cuando esto se ha visto, cuando se ha estudiado la respuesta inmune, pero la basada en los anticuerpos que circulan por la sangre. Se ha visto que haya anomalías en el sistema inmune que controla la regulación de la producción de anticuerpos. Y mirad qué es lo que pasa. Mirad qué canallada hace este virus. Cuando los médicos y los científicos han estudiado pacientes que se han infectado por el virus, pero que tienen una infección que no les produce ningún trastorno grave, y ven el tipo de anticuerpos que se han producido, aquí tenéis un esquema del virus, una mayoría de los anticuerpos va contra las espículas. Estas son y neutralizan al virus, lo matan, digamos. Mientras que los pacientes que van a la UVE y se mueren, cuando se analiza los anticuerpos que están produciendo, se ve que muy poquitos van contra esta proteína de la superficie y la mayor parte va contra una proteína interna del virus. Y estos anticuerpos no son neutralizantes para el virus. O sea que esto es una verdadera faena, cómo engaña la infección por el virus al sistema inmune, causando otros problemas, como que nosotros tenemos unos centros germinales donde maduran los linfocitos B, que son los que nos producen los anticuerpos. Pero como no permite, por la infección del virus, una estrategia que utiliza, que estos centros germinales de maduración de los linfocitos B maduren adecuadamente, pues se retrasa la producción de anticuerpos y los anticuerpos que se producen tienen una baja actividad neutralizante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los laboratorios? Tenemos tres estrategias fundamentales. Yo aquí solo voy a hablar de momento de una y según vaya con el tiempo os hablaré de una segunda. La que voy a hablar más es de la producción de vacunas. Las otras estrategias son la obtención de antivirales, que son moléculas que inhiben el crecimiento del virus, o también la obtención, que mi amigo Joan Fibla, que me ha presentado, conoce muy bien porque él estuvo en el siglo XVII en mi laboratorio aprendiendo a hacer estos anticuerpos monoclonales y fue uno de los primeros de España en hacerlos y luego se marchó a la Universidad Central de Barcelona, donde continuó su trabajo haciendo un montón de anticuerpos con mucho éxito. Pues bien, hoy hablaré solo fundamentalmente de vacunas, cuáles son las diferencias, las ventajas y los inconvenientes, y luego solo si tengo tiempo, porque lo importante es que vosotros me podéis preguntar, hablaré de antivirales muy brevemente. Hay muchos tipos de vacunas. Tener en cuenta que yo antes daba un curso de vacunas a lo largo de un año y aquí os voy a dar un curso de vacunas en 15 minutos. Entonces tengo que simplificar mucho.
Hay unas vacunas que se llaman inactivadas. ¿Por qué? Pues porque están basadas en una molécula inerte, o bien la proteína de las espículas, que es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes, o incluso un trozo de esa proteína. Pero se sabe de siempre, yo desde que era, iba a decir, pequeñito, que este tipo de vacunas basadas en una sola proteína dan una baja inmunidad en mucosas. Y esa inmunidad, ese tipo de inmunidad, es la que necesitamos. Hay dos tipos de inmunidad. Y muy brevemente, es una inmunidad sistémica, que es la que nos lleva el sistema circulatorio con los anticuerpos y los linfocitos, que nos protege los órganos interiores, el hígado, el riñón, el corazón, etcétera, que se induce de una manera. Pero en los espacios abiertos al exterior, que son las mucosas externas, como las mucosas respiratorias, las mucosas entéricas, las mucosas de los ojos, de la boca, la inmunidad se induce de otra manera. Y desde luego la inducción de esta inmunidad tiene que hacerse localmente. ¿Y dónde nos interesa más hacerla? En los pulmones. ¿Por qué? Porque el virus nos entra fundamentalmente por la vía respiratoria, por la nariz. Entonces, los antígenos inactivados, en teoría, salvo alguna excepción o alguna estrategia, no son muy recomendables. Otro tipo de vacunas están basadas en lo que se llama virus vivos atenuados. Estas son las vacunas que todos vosotros conocéis, las clásicas. La vacuna del sarampión, la vacuna, por ejemplo, para la viruela, la vacuna contra la polio. Y esas vacunas son extraordinarias. Todos que sois un poco mayores recordaréis que antes de que tuvierais 10 años os vacunaron contra la polio, el sarampión y la viruela, porque aún os ha dejado señales en la piel. Y algunos como yo, que ya tenemos muchos años, se nos ha mantenido con una única inyección, una única inmunización, la inmunidad durante 20, 40 o 60 años. Una dosis. Pero es porque esos virus, esas vacunas, lo que inducen es inmunidad interna. Y se induce muy bien con un pinchazo intramuscular o en el pompis. Pero eso no es lo que necesitamos ahora. Nosotros necesitamos inmunizar las mucosas y esta inmunidad se induce más eficientemente en el propio sitio. Si queremos proteger frente a las mucosas respiratorias, lo mejor es inmunizar ahí. Otro tipo de vacunas son las que están basadas en vectores virales. Son unas que ahora están por ahí muy de moda, las basadas en adenovirus de mono o humano. O sea, un vector era un adenovirus que era patógeno, le han quitado el 30% de los genes, lo han domesticado y ahora un virus que producía cáncer lo utilizan para defendernos contra otro virus. Esta es la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, u otra basada en posvirus, el virus de la viruela, ni más ni menos, el grupo del profesor Mariano Esteban aquí, en mi instituto, el Centro Nacional de Biotecnología, ha construido una vacuna basada en el virus que causaba la viruela, pero le han quitado el 30% de los genes, lo han domesticado, ya no produce ninguna enfermedad y es un vector muy importante para expresar la proteína S de las espículas, el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes. Otra que habéis visto mucho por la tele son las vacunas que se basan en los mRNAs, los RNAs mensajeros. Estos RNAs, la transmisión de la información genética, se pasa del DNA al RNA y el RNA es el que dirige la producción de las proteínas. Entonces han cogido un solo elemento, muy sencillito, pero que hace, tiene la capacidad de hacer que se produzca la proteína más importante para la inmunización contra este virus, la proteína S de las espículas. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que hacen los de la vacuna de Moderna y de Pfizer que habéis visto en la tele.
Pero ¿qué pasa con las vacunas de Moderna y Pfizer? Son estupendas, dan unos resultados y una protección estupenda, pero no total, en el sentido que tienen que pincharte dos veces, porque con una dosis no es suficiente. Y segundo, aunque te hayan inmunizado y te hayan dado el enorme beneficio de que tú ya no vas a enfermar de una manera grave, no van a tener que hospitalizarte, no vas a tener que morirte, porque estás inmunizado, pero sin embargo, incluso después de haberte dado las dos dosis, todavía el virus te puede infectar, aunque por fortuna no te va a producir una enfermedad notable. Va a ser una cosita que se te va a pasar en unos días. Nosotros en nuestro laboratorio también trabajamos con una vacuna basada en RNA, pero francamente es más complicada que esta del un RNA mensajero. Nosotros hacemos lo que se llama vacunas basadas en moléculas de RNA, que son replicones, porque tienen la capacidad de autoamplificarse, multiplicarse. Nosotros metemos una molécula de un replicón y él se puede expandir 1.000 o 5.000 veces. Multiplica lo que damos por más de 1.000. Por eso da una respuesta inmune fortísima. Y además tiene otra propiedad, porque nosotros, yo soy un virólogo, pero como veis ya tengo el pelo blanco, pero tengo mucha experiencia y mucho conocimiento. Y de los virus no hay quien se fíe. Dar una vacuna basada en un virus vivo que se puede propagar, yo que ya llevo más de 40 años trabajando con los virus, nunca lo recomendaría. Por eso lo que hemos hecho en el laboratorio es que no se pueda propagar el virus. Es propagation deficient, como decimos en inglés, lo cual la hace segura. ¿Y esto cómo lo hemos hecho? Bueno, para hacer esto, nosotros en el laboratorio, que llevamos 35 años trabajando con coronavirus, por eso ya hemos aprendido muchas cosas, teníamos dos objetivos. Yo voy a contar el primero. Estábamos haciendo vacunas, pero para eso estudiamos las bases moleculares de la virulencia de los virus. Hay mucha gente que se cree que un virus mata si crece muy bien en tu organismo. Eso no es verdad. Un virus mata si lleva lo que se llaman genes de virulencia, genes que hace que sea maligno. Y si nosotros consiguiéramos manipular un virus por ingeniería genética, identificar los genes de virulencia, quitarlos, el virus se atenuaría. Y un virus atenuado es una vacuna en potencia. Por eso, para nuestro trabajo, desde hace ya muchos años, necesitamos dos herramientas. La primera es tener lo que llamamos un clon infectivo. El genoma de los coronavirus es una molécula de RNA, pero los científicos no sabemos cortar y pegar esa molécula, manipular el genoma, si es RNA. Pero entonces lo que hemos tenido que hacer es una copia DNA del genoma del RNA. Hacemos un C, que quiere decir copia, del DNA. Y eso, pues la verdad, no voy a ser humilde, fuimos los primeros del mundo que lo conseguimos para hacer para un coronavirus, que tienen el genoma más grande que se conoce para un virus RNA. Y eso tenía unas complicaciones técnicas. Eso nos permitió quitar uno a uno, este es el esquema del genoma de estos coronavirus, uno a uno por ingeniería genética. Y luego, eso no era todo, necesitábamos una otra herramienta, un modelo animal, preferentemente un ratoncito, que lo podemos manejar en laboratorios de alta seguridad, porque si se escapa el virus, pues lo primero que nos morimos somos nosotros. Y conseguimos un modelo animal en colaboración con nuestros colegas de Estados Unidos. Y nos pusimos, esto fue ya en el año 2003, a quitar uno a uno los genes que por nuestro trabajo de muchos años sabíamos que podíamos quitar. Y os hablé antes del gen de la envuelta, que está en poquitas copias en el virón, aquí en la membrana del virus, pero que en células infectadas, esto es una célula infectada, en azul el núcleo, en verde está donde hay proteína.
se produce mucha cantidad. Y como íbamos quitando uno a uno estos genes, mirad lo que descubrimos. Si obteníamos un mutante delta E, que quiere decir sin la E, y a 4 y 6 días después de la infección veíamos el pulmón de estos ratones, pues estaban muy bien, los alveolos limpios, no estaban encharcados, están funcionales. Si le mantenemos al virus la proteína E, no. O sea que el gen es un factor de virulencia. Si lo quitamos ya no causa infección, no causa edema pulmonar. Y sin embargo, si está presente la E, a 4 días hay una infiltración y aquí ya se empiezan a desaparecer los espacios para respirar y a 6 días los pulmones están encharcados. Dijimos, bueno, hemos atenuado al virus, es una vacuna en potencia. Y entonces lo que hicimos fue inmunizar ratones y 3 semanas después, unos los inmunizábamos y otros no, les hacíamos lo que se llama un desafío, les dábamos una dosis letal para matarlos a todos. Si no estaban inmunizados, la línea negra, perdían el peso rápidamente porque estaban malitos y cuando contábamos los que sobrevivían, 4 días después no quedaba ni uno. Pero si los habíamos inmunizado, la línea roja, no perdían peso y el 100% sobrevivían. Esto lo repetimos con el virus del MERS de Oriente Medio que apareció 10 años después. Y aquí vimos dos cosas. Uno, estas columnas que veis aquí son para estudiar cómo se replica y cómo produce los RNAs esos que codifican la proteína que da protección. Y vimos, las columnas rojas son, si le habíamos quitado la proteína E, oye, aunque se lo hubiéramos quitado, continúan produciendo estos RNAs importantes. Mejor que el virus que tenía todas las proteínas, que son las columnas azules. Eso fue fantástico, porque le quitábamos la proteína E y el virus se había atenuado, pero se amplificaba. Pero luego mirar esta otra, a mí lo que más me gustó fue esto. Cuando estudiamos cómo se diseminaba lo que llamamos un mutante de elección de un gen. El virus silvestre, las columnas negras, se reproducía como un bestia, más de 1 millón de partículas por mililitro. Pero el virus que habíamos quitado al gen E, a 3 o 6 días después de la infección, las columnas naranjas, no aparecía. ¿Por qué? Porque no se podía diseminar. No se puede diseminar ni a la célula vecina. Entonces eso, ¿por qué nos causó tanta alegría en el laboratorio? Pues porque no se propagaba. Entonces ya no era un virus. Era un RNA que se replicaba, se amplificaba. Pero al no poderse replicar, no podía volverse virulento. Con lo cual teníamos un candidato a vacuna. Pero luego, como la seguridad es nuestra prioridad, quitamos un gen, el E, luego quitamos 2, luego 4, luego 5, para hacer este replicón más seguro, que de ninguna manera pudiera volver a virulento. Y, por ejemplo, estudiamos un replicón que hicimos en el que habíamos quitado estos 5 genes de aquí y vimos si se replicaba o no. Y como veis, las columnas naranjas se replicaba perfectamente a días 3 y 6. Y vimos si traducía RNAs mensajeros perfectamente las columnas naranjas. Vimos si estaba atenuado. Cualquiera que habíamos hecho un mutante de deleción, cuando lo inmunizábamos a los ratoncitos y veíamos si perdían peso, no perdían nada. Y cuando veíamos la supervivencia de los ratones, que los habíamos pinchado con estos mutantes de deleción, 100%. Sin embargo, si les enchufábamos el virus completo, perdían peso rápidamente y al día 8 supervivientes 0, no quedaba ni uno. Entonces, con el que estaba atenuado, hicimos ensayos de protección. Es decir, cogíamos un grupo de ratoncitos y los infectábamos con uno de estos replicones que eran mutantes de deleción. Y entonces luego ensayábamos a ver, 3 semanas después, les dábamos una dosis letal que no dejaría un ratón vivo. Pero lo que veíamos es que si los habíamos inmunizado,
los ratoncitos no perdían peso, eso quería decir que estaban protegidos, y sobrevivía el 100% de ellos. Estaban protegidos. Si no los habíamos inmunizado, perdían peso rápidamente y a día 7 no quedaba uno vivo. Pues bien, esto es una vacuna que nosotros consideramos muy segura porque no se puede propagar el virus, porque ya no es un virus, es un replicón RNA y da una protección del 100%. Lo interesante es que incluso el mutante que le habíamos quitado el gene produce estos viriones. Esto es una micrografía electrónica. Esto es el citoplasma de una célula que hemos infectado con el virus silvestre, y esto de una célula que la hemos infectado con el mutante que le hemos quitado el gene. Pero en ambos casos se producen virus, son estas esferitas. La diferencia es que este virus, producido por el virus silvestre, puede salir de la célula y transmitirse a otras. Es un virus de verdad, pero esto es un replicón, porque infectamos una célula y el virus, estos viriones, virus-like particles, partículas análogas a virus, no infectan ni a las células vecinas. Y luego, nuestra vacuna produce, tal como la hemos administrado, que es intranasalmente, luego esto tiene ventajas e inconvenientes, os lo resumo, queríamos ver qué tal inmunidad había producido. Si no inmunizábamos ratones y les hacíamos un desafío con un virus letal, pues el virus crecía más de 1 millón de partículas a días 2, 4 y 8. Pero si los habíamos inmunizado, las columnas naranjas, como veis, no vemos el virus. ¿Qué quiere decir? Que están tan bien inmunizados estos ratones que cuando tú les haces un desafío con una dosis letal, el virus ni siquiera se puede replicar desde el primer momento. Esto es lo que se llama una inmunidad esterilizante. Y esa es la base de nuestra vacuna, que en teoría creemos que podría ser superior. Pero como es más compleja, hay que decir todo, vamos más retrasados. Y nos tardaremos por lo menos en un año en que salga al mercado, porque como es de nuevo diseño, tenemos que hacer muchas pruebas. Creo que os voy a enseñar esta diapositiva y voy a acabar enseguida para que podáis preguntar. Mirad, tenemos dos versiones de la vacuna. Una que llamamos químicamente definida, que está basada en este replicón RNA que os he descrito, y como este RNA es muy sensible, si tú lo das por vía oral, pues se destruye enseguida por unas enzimas. Lo tenemos que proteger con un polímero catiónico que lo envuelve, que forma unas nanopartículas, y va el RNA adentro y entra en las células y protege. Tenemos otra versión que está basada en estas partículas análogas a virus. Estas partículas van codificadas por el mismo replicón, pero si infectamos una célula, en esa célula se producen, pero no pasan a otra, y tenemos que producir mucha cantidad para poder inmunizar a toda la población. No se expanden porque le hemos quitado unas proteínas que son secretas, por eso pongo proteína X, pero se las podemos proporcionar a la célula, entonces el virus ya se puede extender y podemos crecer un fermentador entero de esas partículas para inmunizar. Lo que nos va más adelantado es este, porque el corazón ya lo tenemos, el replicón, y la tecnología para hacer estas nanopartículas, pues estamos colaborando con compañías que son españolas o extranjeras, esto está en este momento, es confidencial todo, y eso pues ya nos va a acelerar el proceso, como han hecho todas las compañías, nadie tiene todas las tecnologías, por eso se unen, colaboran y han ido muy a prisa. Me parece que voy a saltar ya a lo que es la última diapositiva, que es para dar las gracias a los colaboradores de nuestro laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. Fundamentalmente, los que están en blanco han jugado un papel más relevante: Javier Gutiérrez, José Manuel Honrubia,
Alejandro Sanz o Melisa Bello, y tenemos una colaboradora de nacionalidad china extraordinaria, Li Wang, pagada por el gobierno chino. Y luego las personas más antiguas del laboratorio somos Sonia Zúñiga, que lleva más de 20 años, Isabel Sola, que es la codirectora del laboratorio, y yo, que soy el director. Y hemos colaborado sobre todo para esto que he contado hoy, con unos laboratorios de Estados Unidos que dirigen sobre Stanley Perlman, de la Universidad de Iowa, con la creación de los animalitos transgénicos. Y voy a parar aquí porque tengo cuerda para mucho rato, pero entonces no voy a dejar que me hagáis preguntas. Así que, Joan, creo que tú ahora controlas el tema. Bien, Luis, perdona, tenía el micro desconectado. Bien, Luis, ha sido una charla fantástica. La verdad es que he disfrutado como un crío oyendo al profesor por excelencia. Sinceramente, te felicito porque haces una presentación de todo el proceso muy, muy, muy asequible, perfectamente, pero además con un rigor extraordinario. Y en ese sentido, te doy las gracias porque con eso se demuestra que se puede explicar ciencia de nivel, pero de una manera asequible para todos. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a ti. Okay. Gracias. Muy bien, mira, van preguntas, espero que vayan apareciendo ahora. Los que nos están oyendo saben que pueden hacer las preguntas a través del chat, pero yo tenía una ya desde el principio de la charla, ¿no? Cuando has comentado, es sorprendente, ¿no? Has comparado los tres coronavirus que afectan a humanos y las extraordinarias diferencias que hay unos con otros. O sea, uno ha infectado a pocos centenares de personas, pero con una tasa de mortalidad extraordinaria, ¿no? Los dos primeros. Sí. Y sin embargo, el segundo, tiene una capacidad de infectar prácticamente a toda la población mundial, ¿no? Pero con una tasa de mortalidad muy baja comparada con la de los otros virus. Quizá, yo siempre he pensado, cuando he estado mirando esto, tú no lo ves como una estrategia evolutiva. Realmente la estrategia evolutiva de SARS-CoV-2 es la del virus con éxito. Es decir, infecta, no mata a muchos y continúa. Porque los otros dos virus, si los otros dos virus matan a un porcentaje elevado de huéspedes, se quedan sin huéspedes, como aquel que dice, para infectar. Efectivamente, ¿no? O te ponen enfermo, te entra fiebre, y si estás muy malito, te ingresan en el hospital y ya no difundes el virus. Y ya, justamente. Pero no, te puede infectar asintomáticamente. Ahora hay un 60% de los infectados que no lo saben y van repartiendo virus por ahí. Es una estrategia del virus que efectivamente que está utilizando. Yo creo que, o sea, una parte importante del éxito, entre comillas, que tiene este virus es realmente esta, la estrategia. Si tuviéramos que diseñar o pensar en cuál es la estrategia ideal para un virus, para su existencia y propagación, es la de SARS-CoV-2, realmente. Efectivamente, y como tú sabes muy bien, Joan, el virus del SIDA hizo lo mismo. El virus del SIDA aparece, te infecta, te tiras un año que no sabes que tienes el SIDA, vas repartiendo por ahí y al cabo de un año es cuando te viene la inmunosupresión, la inmunodeficiencia. Pero te has tirado un año correteando por ahí y repartiendo el virus. Eso es una estrategia de los virus, pues muy inteligentes, por decirlo de alguna manera, pero aunque esa palabra no se puede aplicar correctamente a un virus. No, desde luego. Mira, tengo por aquí Romy Pena, en una compañía de clase de la universidad. Saludamos a Romy, que me pregunta si existen vacunas contra SARS-CoV y MERS, los dos virus anteriores. No, bueno, es una pregunta interesante. Estos virus correaccionan un poco, pero no a nivel de anticuerpos. A nivel de anticuerpos, la correactividad, que haya un mismo anticuerpo que neutralice al SARS-2 y al MERS,
pues eso de momento, digámoslo para simplificar, que no se conoce. Lo que sí que puede hacer una persona que se haya infectado por el MERS es que ha inducido unos linfocitos T que sí que pueden correlacionar con el SARS-2. De hecho, hay colegas norteamericanos y europeos, un amigo mío, por ejemplo, de Berlín, Christian Drosten, que él ha visto que personas que se han infectado, incluso con los coronavirus humanos atenuados, esos que no producían prácticamente enfermedad, que te dan unos linfocitos T que sí que correlacionan un poco y te protegen un poco. De hecho, llegaron a especular que la gente que se infecta sintomáticamente es porque tiene, se ha infectado ya con los coronavirus atenuados que le dan una cierta protección. Esto no se ha demostrado del todo, aunque hay algunas evidencias sugerentes. Muy bien. Mira, tengo aquí también otra pregunta de, creo que es Ada, que me pregunta si una posible terapia podría ser las estrategias de inmunoterapia, aunque no se especifica muy claro. Sí, por supuesto que sí. Como mucha gente sabe, aunque solo sea por ver la televisión, al presidente Trump, esa mente tan brillante, número uno mundial, y también actuaba como un médico y recetaba unos tragos de lejía. Este señor, cuando él se puso enfermo, lo llevaron al Naval Hospital, que está cerca de la Casa Blanca, y ahí le dieron dos anticuerpos monoclonales que había producido una compañía de un amigo suyo. Y aparte de eso, le dieron solamente otros atenuantes, pero que eran conocidos de todo el mundo, que no tienen efectos secundarios, le dieron aspirina, porque es un anticoagulante, porque el virus este produce trombos. Le dieron vitamina D, porque promueve también la respuesta antiviral. Le dieron un compuesto que era antiinflamatorio, para controlarle la inflamación, pero lo más importante fueron probablemente los anticuerpos monoclonales. Hay dos tipos de terapias por anticuerpos. Una es dar los anticuerpos monoclonales de una especificidad, como tú sabes muy bien, muy definida, que se pueden producir en cantidades ilimitadas, aunque el coste del tratamiento que recibió el Trump fue de $80,000, para una sola persona. Y otra alternativa es dar plasma sacado del suero de personas que se han infectado, que han respondido muy bien con anticuerpos y que luego ya se han puesto bien, o sea que tenían unos anticuerpos en la sangre muy protectores. Estos anticuerpos se procesan, se obtiene un plasma que se esteriliza por métodos que hay. En Cataluña está una de las compañías más famosas del mundo, Grifols, que vende el 80% de su producción a Estados Unidos, suministra al ejército norteamericano, y con este plasma pues también se puede proteger, pero como es está a cantidades muy limitadas, solo se utiliza para pacientes que están muy graves y que ya como última solución, si se puede, se les aplica el tratamiento del plasma. Y los de los anticuerpos, pues imaginaros, con 112 millones de infectados, si hubiera que administrarle anticuerpos neutralizantes, pues no podría ser dar $80,000 para cada uno. Hemos tenido 112 millones, pues como no viniera aquí el Bill Gates, no creo que saliéramos adelante. Sí, ya tienes razón. Mira, tengo también otra pregunta. En este caso Quique, que dice muchas gracias por la presentación, Luis. Respecto a los replicones en los que se trabaja, ¿cómo consigue desactivar la proteína E del coronavirus o la del SARS-CoV-2 exactamente? Bueno, eso efectivamente, comprendo que lo preguntes, es muy fácil de decir. Mira, se corta el gen donde empieza la E y donde acaba la E, y se quita ese trozo. Lo que pasa es que eso no lo consiguió hacer nadie en el mundo. Nosotros fuimos los primeros en el año 2000, y lo hicimos con un virus animal.
Y esa tecnología, pues luego ya se ha extendido y han salido otras formas de hacerlo. La verdad es que nuestra tecnología es muy práctica y la puede hacer cualquier persona, se puede entrenar para hacerla. Nosotros hicimos una copia del genoma RNA del virus en DNA y el DNA se puede cortar con unas tijeras que se llaman enzimas de restricción, que cortan en sitios muy precisos y luego le quitamos el gen, lo volvemos a empalmar, quitamos el trozo que codifica por la proteína y ya está. Pero bueno, ya está. Eso requiere pues estar entrenado en un laboratorio como pueda ser el nuestro u otros muchos también que los hay. Pero solo cualquier predoctor o postdoctoral de nuestro laboratorio lo hace todos los días. Y podemos quitar genes, meter genes, con la verdad, con una facilidad relativa. Muy bien, Luis. También tengo aquí otra pregunta sobre la vacuna Sputnik. Dicen que nos da ceada y que creo que además de la proteína S, inmuniza contra la proteína N. ¿Cómo de ventajoso sería inmunizar contra N? Sobre todo por los que tienen peor cuadro clínico y acaban en la UCI. Inmunizar contra la proteína N, me has dicho, N. Sí, Sí, el además riesgo de que la S, significa. contra la N. Bueno, sí, efectivamente hay una compañía que todos conocemos que su composición inmunizan con la proteína S, que es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes, y también inmunizan contra la proteína N, la nucleoproteína. La N viene de nucleoproteína. Aunque los anticuerpos que se puedan inducir contra la proteína N no neutralizan al virus en absoluto. Pero ¿qué es lo que tiene de bueno? Pues que esos anticuerpos, perdón, esa proteína induce también linfocitos T, que son los encargados de eliminar las células infectadas por el virus, y eliminan la célula y luego destruyen el virus. Entonces, pues es una combinación muy acertada. Pero anticuerpos, si solo inmunizáramos contra la proteína N, yo he visto proyectos que lo han propuesto, con eso no vas a ningún sitio. Porque la mayor protección contra los virus, por lo general, son los anticuerpos y la proteína N no induce anticuerpos neutralizantes. Hay alguna excepción que con solo linfocitos T pues se puede inducir una buena protección. Pero en general, hablando en general, en la protección contra virus, un 90% depende de los anticuerpos, y luego a los anticuerpos se les escapan unos mutantes del virus que han introducido mutaciones, como ha hecho la variante inglesa o la variante sudafricana o la variante de Brasil, y a eso se los cargan muy bien las células T. Pero si solo tienes células T, es una tarea casi imposible, salvo en virus como los herpes, que lo que hacen los herpes es infectar células y no muchas, y entonces los linfocitos T pues se las van cargando. Pero aún así es difícil. Es mejor tener una combinación de anticuerpos con linfocitos T. Muy bien, mira, María, tengo aquí una pregunta de María que dice, ¿por qué hay personas que han sido positivas en COVID, incluso con síntomas, aunque leves, que no presentan anticuerpos en los test serológicos? Bueno, esa pregunta en broma, me molesta mucho. Yo dicen que me infecté, pero no estoy seguro porque me fui del laboratorio a que me hicieran el análisis y a lo mejor llevaba unas secuencias con las que trabajábamos en la nariz, por eso di positivo. Pero no he dado nunca un solo anticuerpo. Y como esta persona ha dicho muy bien, existen todo tipo de cuadros en los hospitales. Yo he hablado con médicos muy importantes que dirigen servicios de hospitales muy grandes. He hablado con los de Madrid porque son los que más conozco, pero también he hablado con biocomputadores de otras partes. Y hay todo tipo de cuadros. Gente que se infecta mucho y produce muchos anticuerpos. Gente que se infecta mucho y produce muchos anticuerpos, pero a las 4 o 5 semanas se le han ido, gente que se infectan mucho y no producen nada de anticuerpos,
como yo tengo gente en la familia, etcétera, etcétera. Esto es porque todo consecuencia de la alteración de la respuesta inmune que produce la infección por el virus, que descoloca el sistema inmune, descoloca los niveles de las citoquinas e interleuquinas proinflamatorias y hace que el sistema inmune no se desarrolle de una manera correcta. Y por eso cada persona, según cómo ha evolucionado la infección en su organismo, que va a depender de su composición genética, de la historia previa inmunológica que pudiera tener contra otros coronavirus, de lo espabilado por la edad que esté su sistema inmune. Ya sabéis que en los más mayores se nos afloja en nivel, pero también en el abanico de cosas contra las que puede proteger. Cuando eres joven, proteges contra todo esto, pero según te vas haciendo mayor, el espectro que ve tu sistema inmune se estrecha. Depende de muchos factores, pero los más expertos en las publicaciones de alto nivel siempre achacan esta disfunción del sistema inmune a la disfunción que se produce en el sistema inmune. Y luego, como se te pueden infectar muchos órganos, pues a lo mejor se te infecta preferentemente el tracto gastrointestinal, pero poco el pulmón, y te produce un tipo de respuesta. Y a otro que se le infecta el cerebro, te da otro tipo de respuesta. Y a otro que se le infecta el riñón, otra. Es que este virus es una estratega impresionante. Te puede dar más de 50 tipos distintos de patologías. Y todo depende de a la persona que infecta y de por dónde te infecta y etcétera. Son muchas variables las que entran en juego. Sí, sí, sin duda alguna. El reto que supone la investigación y el conocer el virus es extraordinario. Y probablemente no nos habíamos encontrado hasta el momento con una situación como esta, es decir, un agente infectivo que tuviera esa capacidad para afectar a todos los sistemas. Bueno, otro espabilado fue el virus de la gripe de 1918 y otro espabilado ha sido el del SIDA, por ejemplo. Ese también. Pero ese, mira, fíjate, pero, sí, se sí, cuentan con una estrategia distinta. Sí, otra estrategia distinta y sí, en general no son tan buenos estrategas como este. Este es un dolor de cabeza. Sí, en este sentido, yo tenía una pregunta. Claro, los casos asintomáticos, esos casos asintomáticos, realmente se han podido, es decir, tú has comentado el papel de la genética del huésped en esa respuesta, ¿no? ¿Hasta qué punto, qué grado de importancia le das tú al papel de la componente genética del huésped en la respuesta al virus? Hombre, no estoy en condiciones de darte una cifra exacta, pero yo entiendo que puede oscilar entre un 10 y un 20%, porque hay otros factores, lo que llamamos comorbilidades. Si una persona tiene ya de antes un problema de pulmón, porque ha tenido tuberculosis, otro problema pulmonar, pues también tiene mucha facilidad. Si es diabético, tanto si es de tipo 1 como de tipo 2, mira lo que leí el otro día. Igual no debería de mencionarlo. Es un trabajo de Estados Unidos. De cada 5 personas diabéticas que se infectan y entran en el hospital, el 20% no sale. O sea, uno de cada 5 con diabetes tipo 1, tipo 2, pues son gente que está muy debilitada frente al virus, porque de cada 5 uno se queda. Por eso, por ejemplo, yo soy diabético tipo 2, que claro, en la vida normal no me afecta porque es una diabetes que nada, con una pastillita vas que te matas. Pero como me infecte, tengo un 20% de posibilidades de no volver a trabajar, que es lo que me preocupa. Entonces, consecuencias de estos aprendizajes, es muy importante vacunar a los diabéticos, porque
Estoy totalmente de acuerdo que los médicos deben de ser los primeros, las enfermeras, los auxiliares que están en primera línea de fuego, pero luego hay un personal muy sensible, no solo los diabéticos, sino otros, ¿no? Esto es solo un ejemplo, que hay que prestarle una atención inmediata, porque son como comorbilidades o, como digo, personas que tengan enfisema pulmonar o hay muchos grupos que hay que prestar atención y ponernos ahora después de haber infectado a personal sanitario de primera línea, que son los héroes definitivos, pues ya hay que entrar en otras gente, otros grupos que necesitan atención, sí. Muy bien. Bueno, Luis, muchísimas gracias por esta extraordinaria charla y haber compartido contigo esta última hora. Hemos aprendido mucho. La verdad es que el reto que supone el SARS-CoV-2 lo es a todo nivel, a nivel científico, al nivel social, y hay que dar respuestas a todos esos niveles. Pero en ese sentido, y creo que con eso nos podemos sentir satisfechos, el ámbito de la ciencia ha dado una respuesta extraordinaria a esta situación, y en ese sentido creo que podemos decir que todo aquello que se ha invertido en ciencia, y aquí no es que se haya invertido demasiado, nos lo han hecho pasar difícil, pero todo aquello que se ha invertido realmente está dando resultados extraordinarios, ¿no? Y sin duda que en un año tengamos ya circulando vacunas, eso para ti que has estado toda tu vida trabajando en este... Tarda 10 o 15 años, imagínate. Imagínate, o sea, es algo realmente sorprendente. Bien, muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta iniciativa que des de l'IAI hem tingut per donar a conèixer la ciència i el coneixement científic i mèdic en un moment de pandèmia com és l'actual. En aquest sentit, des de les seccions que hem estat treballant en aquesta iniciativa, estem molt contents, la resposta ha estat molt, molt satisfactòria i esperem i desitgem poder continuar amb aquestes conferències i amb aquestes videoconferències amb altres temes que puguin ser d'interès per tots. Muchísimas gracias y muy buena tarde a todos. Venga, muchas gracias, Joan. Un abrazo. Hasta luego, Luis. Gracias a todos. Adiós, adiós. Thank you.